Entra en operación. Se estima que tendremos una inversión de alrededor de 90 mil millones de pesos, es las cifras que seguramente serán las finales, y vamos ejercidos a julio 61 mil 700 millones de pesos. El avance de la obra en su conjunto es del 73.3%. El tren México-Toluca va a permitir una reducción de alrededor de 13 mil vehículos diarios entre la Ciudad de México y Toluca. En eso va a ayudar a lo que es ya una vía que se congestiona con frecuencia. Y va a permitir una reducción de gases de efecto invernadero de 27 mil 827 toneladas anuales. El recorrido tomará 39 minutos y a lo largo de la construcción se han generado 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos en promedio a lo largo de los 7 años. Va a atender zonas de alta demanda de trabajo, parques recreativos y centros educativos, y además está considerada ahora una nueva estación en esta zona, en la zona entre Santa Fe y Observatorio. Está por definirse el nombre que tendrá, pero esta estación va a servir a una buena parte de la comunidad y además a la última extensión del Parque de Chapultepec también le dará servicio. En el tramo número 1 que va de Sinacantepec a La Marquesa, llevamos un avance del 97.9, prácticamente lo tenemos terminado, va a quedar totalmente terminado el tramo en octubre de este año. Tenemos ahora 34.2 kilómetros concluidos y están aún por ejecutar cerca de 2 kilómetros en proceso, distribuidos en viaducto 813 metros, con dos claros, uno de ellos es este que se muestra aquí en el apoyo en Delta, y tres claros en el viaducto 4, que es el de la mayor altitud que tiene, de 80 metros en todo el recorrido. El tren, por otra parte, en la tramo 2, en la zona del bitúnel, donde tiene, como comenté, una extensión de 4.7 kilómetros, la obra civil ha quedado totalmente terminada. Habían algunas filtraciones que están eliminadas, prácticamente todas, y tenemos ahí 24 galerías de interconexión con dovelas, 50.520 dovelas utilizadas en el proceso constructivo. Se realizan en este momento los trabajos de topografía previos a la construcción de la vía, la catenaria y las instalaciones electromecánicas. Ya iniciamos la construcción de cuartos técnicos en el portal Toluca a cargo del contratista de la obra electromecánica que está en lo que llamamos el tramo cuarto. Es una toma de México hacia Toluca, de la salida o entrada del bitúnel, y esta es la otra zona de la salida de la ciudad hacia la Ciudad de México. Le paso la estafeta al señor director general de Desarrollo Ferroviario, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Esta es la información relativa al tramo 3 que está a cargo de la Ciudad de México. Este tramo tiene una extensión de 17 kilómetros. Tenemos un avance acumulado de obra civil del 52%. En este caso, la Ciudad de México hará únicamente obra civil, toda la parte electromecánica, señalización, comunicaciones, vía catenaria, la hace la Secretaría. Tenemos 4,5 kilómetros concluidos a nivel de losa y fabricados el 95% de los elementos de concreto que están en un par de plantas ahí en Texcoco. Todo lo que se ha trabajado a la fecha es básicamente cimentación con la base de pilas y micropilotes, zapatas, columnas, capiteles, firmes de compresión en terracerías, banquetas y traves prefabricadas y cabezales. El próximo martes, a más tardar, se tendrá la primera asignación de 400 millones de pesos para la Ciudad de México con objeto de reactivar este tramo. Aquí esta es la parte de lo que llamamos tramo 4, que corresponde a material rodante, vía catenaria. Tenemos en material rodante, que son los trenes suministrados al 100%, el centro de control también está al 100%, que es el edificio que tenemos aquí a mano izquierda. Vía y catenaria tenemos un avance de 43 kilómetros. Las vías de la parte de tramo 5 están totalmente terminadas.
Tenemos 30 trenes con 5 vagones cada uno, como ya decía mi ingeniero Marán, con capacidad de 714 pasajeros. La señalización que se cuenta en este sistema es la que se usa en los trenes de alta velocidad en Europa. Este tren es un prototipo, dado de que tenemos pendientes muy fuertes para el ascenso y descenso de la Sierra de las Cruces, tenemos 5.25%, y eso requiere una fuerza importante en los trenes, y entonces todos los ejes de los carros son motrices, nos ayudan para subir y para frenar en las bajadas, y tiene un sistema importante de un freno regenerativo que reduce el consumo, va produciendo su propia energía, 30% más o menos. Son trenes que pueden ser totalmente automáticos. Ahorita en las pruebas, los recorridos, no son pruebas todavía que estamos haciendo, se manejan a modo manual y con velocidad controlada, dado que no se ha empezado el protocolo de pruebas de los equipos. Tienen comunicación inalámbrica, videovigilancia en vagones y cámaras alrededor del tren para ir monitoreando la vía. Y todo el piso no tiene desniveles, están comunicados los vagones de punta a punta y tienen sistemas de información a través de las pantallas y aire acondicionado. El tramo de 5, que es Tacheres y Cocheras, que es justamente donde estamos, está terminado. Está construido una superficie de 22 hectáreas. Tenemos un área verde de 2.600, un sistema de iluminación con LED, planta de tratamiento de aguas residuales, 3 kilómetros de vialidades. Nosotros estamos ahorita ubicados aquí en esta zona, esta es la nave de taller, esta es la nave de cocheras, aquí tenemos un área de crecimiento para hacer más cocheras el día que se necesiten. Y este es el centro de control, donde está instalado pues, el corazón del sistema. En áreas techadas tenemos en talleres casi 24.000 metros cuadrados, en cocheras 17.600, servicios centrales, que es este edificio, tiene 2.200, el administrativo, que es este, son 2.352, y en los edificios auxiliares, sumando todos estos edificios más pequeños que están por aquí, tenemos 23.000 metros cuadrados. La playa de vías ocupa una extensión de 52.000 metros, es decir, 5 hectáreas de vías en esta zona que está totalmente terminado. El sistema de la catenaria es un sistema flexible, salvo en el túnel y dentro de las cocheras y talleres, que es una semirrígida, que aquí la podemos ver ya instalada, que es donde toman la corriente de los trenes. Y por último, señor presidente, estas son una sección típica del viaducto, que es donde tenemos la mayor longitud del recorrido del proyecto. La catenaria y la vía, como decíamos, 43%, vía en cochera 100%, traves prefabricadas están el 100% fabricado, cabezales de 1.402 tenemos casi 1.300, las columnas de 1.936 tenemos 1.637, zapatas, nos faltan 200 zapatas y tenemos 9.855 pilas con un avance de 8.718. Aquí un dato importante es que el aforo que se pretende que tenga el tren equivale a llenar 3 veces el Estadio Azteca en un día. Se usarán 809.517 toneladas de acero, 38 veces el usado en la Torre Eiffel. En concreto son 3.609.000 metros cúbicos y en longitud de cableados tenemos 8.333.000 metros, equivalente a la distancia entre México y Lisboa. El avance, como ya mencionaba el ingeniero Morán, de obra civil es 73%, de obra electromecánica 43% y en global tenemos el 87%, señor. Buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida al evento Supervisión de Obra del Tren Interurbano México-Toluca en el municipio de Sinacantepec, Estado de México.
Preside este evento el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompaña el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Jorge Mendoza Sánchez. El director general de Transportes Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Manuel Gómez Parra. El presidente municipal de Sinacantepec, Gerardo Nava Sánchez Gómez. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Y la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todas sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Estado de México nuevamente, en donde lo recibimos siempre con un gran gusto y además pues en un evento muy importante porque este respaldo y este apoyo que se le da al Estado de México para fortalecer la capacidad de sus comunicaciones, de su infraestructura de movilidad y en este caso pues el Tren México-Toluca, es gracias al compromiso que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha mostrado con los mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente, y sea usted bienvenido. Saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al subsecretario de Transportes, al ingeniero Morán, al director general de Banobras, a los presidentes municipales de Metepec, de Toluca y de Sinacantepec, y también, por supuesto, al ingeniero Gómez Parra. Muchas gracias por su presencia y bienvenido también. Señoras y señores, el desarrollo de infraestructura es estratégico para la generación de empleo, el desarrollo económico y el bienestar social. El Estado de México es un referente nacional de desarrollo porque durante muchos años ha invertido en el fortalecimiento de su red de comunicaciones. Una red conformada por más de 15.000 kilómetros de carreteras y autopistas, más de 4.000 kilómetros de vías férreas y un aeropuerto internacional que es líder en aviación comercial y en transporte de carga. Durante estos dos años, los mexiquenses hemos encontrado en el presidente Andrés Manuel López Obrador un gran respaldo para expandir y consolidar nuestras vías de comunicación. El presidente de México está convencido de que la infraestructura, además de generar desarrollo económico, promueve el desarrollo social. Para ello, a lo largo del territorio nacional, el presidente impulsa proyectos de gran magnitud, los cuales, junto con los programas sociales, multiplican las oportunidades de desarrollo y se han convertido en sellos distintivos de su gobierno. El Estado de México tiene la oportunidad de ser sede de dos de los proyectos más significativos para el gobierno de México.
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Interurbano México-Toluca. Son más que dos obras con alto impacto económico y social. Se trata de dos pilares de un sistema de conectividad integral que transformará por completo la comunicación terrestre y aérea de nuestro país. Para alcanzar estas metas, el Gobierno de México, el Estado de México y la Ciudad de México debemos trabajar en una estrategia coordinada de movilidad metropolitana que permita un desplazamiento rápido y eficaz entre el Valle de Toluca y la capital del país. El Tren Interurbano México-Toluca, que comunica a Zinacantepec con el poniente de la Ciudad de México, permitirá, como lo ha presentado hace un momento el subsecretario, que más de 230 mil pasajeros diariamente se trasladen del Valle de Toluca al Valle de México en un menor tiempo, a un menor costo, en un tiempo de traslado de 39 minutos, y también nos permitirá generar un mayor dinamismo en la economía regional. Además de su importancia para la conectividad entre el Valle de Toluca y el Valle de México, el Tren Interurbano da a los mexiquenses la oportunidad de modernizar el desarrollo urbano de su capital y de los 6 municipios por los que atraviesa esta importante obra de infraestructura. Dentro de su zona de influencia, conformada por los municipios de Ocoyoacac, Lerma, San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y Zinacantepec, surgirá un corredor habitacional y comercial con el que renovaremos el ordenamiento del Valle de Toluca e impulsaremos el desarrollo económico de la región. Para alentar este proyecto, con vocación social, publicaremos el programa de ordenamiento para la zona metropolitana de Toluca y el plan parcial del Tren Interurbano México-Toluca. Estos esfuerzos nos deben llevar a trabajar con una óptica metropolitana, en donde el desarrollo, el crecimiento y la comunicación entre la Ciudad de México y el Estado de México son fundamentales. Hemos realizado acciones conjuntas en materia de seguridad, de abasto de agua, generación de empleo, y hoy trabajamos de manera coordinada para hacerle frente a la situación de la pandemia que vivimos en todo el mundo, cuidando la salud de las familias y recuperando las actividades productivas que cuidan de la economía familiar. Quiero agradecer a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, el trabajo conjunto para atender nuestros retos comunes y que por medio del diálogo, los acuerdos y el trabajo coordinado nos permite tener mejores resultados para quienes viven, trabajan y transitan diariamente entre el Valle de Toluca, el Valle de México, el Estado de México y la Ciudad de México. Señor Presidente, en el Estado de México reconocemos sus logros y los avances obtenidos durante su segundo año de gobierno, que refrenda su vocación social. Los mexiquenses reconocemos el apoyo a nuestro Estado a través de importantes programas sociales que ha impulsado, el trabajo conjunto en el combate a la inseguridad y el impulso a grandes proyectos de carácter social, como lo es una de las obras de conectividad más importantes en nuestro Estado, a la que hoy está dando un gran impulso, el Tren Interurbano México-Toluca. Un proyecto que gracias a usted se convertirá en una realidad. Muchas gracias, señor Presidente. Pedimos la palabra a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, gobernador del Mazo, a los presidentes, presidenta municipal, Jorge, los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aprovechamos para enviarle un saludo a el ingeniero Jorge Arganis. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero decir tres cosas muy
breves. La primera es que nos sentimos muy orgullosos del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha ido día a día cumpliendo con cada uno de los compromisos que estableció, no solamente durante su campaña, sino durante años de lucha para la transformación de nuestro país. Y parte de estos compromisos que estableció fue el desarrollo de infraestructura en distintas zonas del país para poder generar desarrollo regional. Algunas obras que ya venían de antes y que es indispensable terminar, como es el caso del tren interurbano, otras fundamentales que son para el desarrollo del sureste de nuestro país y otras más que tienen que ver con otros proyectos en el norte y en otras regiones de México. En particular, en el caso del tren interurbano, es una obra que es fundamental para la vinculación entre el Estado de México y la ciudad, las dos capitales, Toluca y la Ciudad de México, y que va a permitir una transportación, una movilidad mucho mejor que la que existe actualmente, particularmente para la zona poniente de la Ciudad de México, lo que tiene que ver con las alcaldías de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, y su llegada al Metro Observatorio, que además representa una zona muy importante también de inversión del Gobierno de México en la Ciudad de México, con el proyecto de terminación de la línea 12 del Metro hacia Observatorio, la remodelación de la zona de Observatorio en la alcaldía de Álvaro Obregón, que por cierto estaremos visitando el próximo domingo esta obra que ya tiene un avance también muy importante, y también lo que es el Bosque de Chapultepec, que está al poniente de la ciudad y que es una obra fundamental de rescate ecológico y cultural, no solamente de la Ciudad de México, sino de nuestro país. Así que es algo muy importante para esta zona poniente, particularmente el poniente de la Ciudad de México. Por otro lado, y es importante también mencionarlo, esta obra tiene dos adecuaciones. Una que tiene que ver con el rescate de una ermita, que va a permitir tener un puente distinto en el pueblo de Santa Fe. Y por otro lado, una nueva estación en el pueblo de Santa Fe, de tal manera que no solamente va a haber una estación de este tren tan importante en la zona de alto nivel económico de Santa Fe, sino también en la zona de menores recursos económicos para el pueblo histórico de Santa Fe. Así que es fundamental. Este es el primero y segundo punto. Y el tercer punto, también reconocer de manera muy importante el trabajo conjunto que hemos realizado y agradecer al gobernador del Estado de México. Desde que llegué a la jefatura de gobierno hemos tenido una excelente comunicación en diversos temas, como los temas ambientales, y recientemente pues ha habido una gran colaboración y cooperación con el tema del enfrentamiento o las distintas tareas que hemos desarrollado alrededor de la pandemia del COVID-19. Así que muchas gracias, gobernador, muchas gracias, presidente, por esta obra tan importante para la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor presidente de la República, señor gobernador del Estado de México, señora jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como lo han comentado ya los dos gobernadores, el Tren México-Toluca beneficiará de manera sustantiva a 6 municipios y a 2 delegaciones dentro del que de forma directa están implicados en el curso, en el trazo de la obra. La obra es una obra de una gran trascendencia que ha tenido, sin embargo, señor presidente, desde su concepción inicial, algunos problemas y desafíos importantes. Esta obra tuvo que enfrentar situaciones complejas derivadas del inicio de los trabajos de construcción,
con un proyecto elaborado en un plazo demasiado corto y sin contar con la totalidad del derecho de vía liberado, con cambios de trazo en la zona de Acopilco y el Ocotal, así como en el tramo del Camino Real a Santa Fe, lo que ha provocado un mayor tiempo de ejecución e incremento de costos del proyecto por cambios de trazo y otras contingencias. En este momento, hemos tenido un espléndido apoyo de las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, y han quedado prácticamente resueltos los bloqueos e inconformidades que se presentaron en varios tramos y que han permitido que se reactive el trabajo en todos los frentes. En la obra han participado 22 empresas constructoras, 7 empresas de supervisión, 4 empresas de asesoría técnica y una proyectista, y se han generado 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos a lo largo de estos 7 años, como lo informé hace unos momentos. Comentaba la jefa de gobierno que se han incrementado al proyecto 2 nuevas obras importantes que brindarán un servicio mejorado. La primera es el viaducto atirantado de 240 metros del Claro Central, que evitará la afectación al manantial de Santa Fe, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México. Y la segunda es una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio, que atenderá a la población de las zonas Panteón de Santa Fe, La Palmita y Lomas Altas, así como a los estudiantes de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, el personal militar que habita en esa zona y a los visitantes de la próxima ampliación del bosque de Chapultepec. Una parte crucial del buen funcionamiento de este proyecto será sin duda el CETRAM de la terminal de Observatorio. En este punto convergerán en la primera fase las líneas 1 y 12 del metro y después se incorporará la línea 9. Está puesta ahí también la terminal del tren interurbano México-Toluca, la terminal de autobuses Poniente, así como las rutas alimentadoras de transporte público y privado que llegan actualmente en este punto. El señor presidente de la República nos ha instruido a definir fechas concretas y a dar seguimiento escrupuloso a su cumplimiento. Por eso es que desde hace 2 semanas, todos los lunes, está informándose a la ciudadanía cómo va el avance de las obras en el Tren México-Toluca. La Secretaría ha establecido metas para la conclusión y puesta en servicio del proyecto, que son las siguientes. En el presente año quedará terminada la obra civil de los tramos 1 y 2 y el 50% del avance en la obra electromecánica correspondiente. En el año que entra, en 2021, quedará terminada la obra civil a Santa Fe y se alcanzará el 80% de avance en la obra electromecánica de todo el recorrido. En el año 2022 se terminará la obra electromecánica hasta la estación de Santa Fe y se iniciará la fase 1 de pruebas. Esto permitirá pues que empiecen a circular los trenes para poder poner en servicio la estación de Santa Fe. Adicionalmente, quedará concluida la obra civil hasta la terminal Observatorio. En el 2023, quedará concluida la obra electromecánica hasta la terminal Observatorio y se iniciará la fase final de las pruebas. Consideramos que va a haber aquí, señor presidente, no solo un tren de lo más moderno, sino con unos sistemas de control verdaderamente de vanguardia. Más de 30.000 puntos serán recibidos en el centro de control que está aquí aledaño y podrá ahí tenerse una operación prácticamente automatizada y vigilada permanentemente. Pondremos en operación, sin duda, el tren en diciembre de 2023, señor presidente. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos del Estado de México, de Sinacantepec, de este Valle de Toluca, nos da mucho gusto estar de nuevo
con todas y todos ustedes para evaluar el avance de esta importante obra, este tren interurbano México-Toluca. El fin de semana lo vamos a dedicar a trenes. Empezamos ahora aquí en Toluca para constatar el avance de esta importante obra. Mañana vamos a inaugurar el tren metropolitano de Guadalajara. Es una obra que también encontramos en proceso y decidimos darle continuidad y se le aplicaron recursos adicionales para concluir esa obra, con un costo estimado de 35 mil millones de pesos. Mañana inauguramos. Son un poco más de 20 kilómetros de ese tren urbano en Guadalajara y Jalisco y otros municipios de la zona metropolitana. Y el domingo vamos a supervisar la línea 12 del metro en la Ciudad de México. También una obra muy importante que va a conectarse con este tren Toluca-Ciudad de México. Como aquí se ha dicho, estas obras tienen un efecto multiplicador porque se impulsa la industria de la construcción, se reactiva pronto la economía y se generan empleos. Además, se consigue mejorar, en este caso, el transporte público. Es muy buena inversión. No se puede considerar como un gasto. Por eso celebro que se esté trabajando en esta obra, que ya se tenga un buen ritmo, que haya avances permanentes, constantes, que no tengamos conflictos por derecho de vía. Todo este trabajo que se ha llevado a cabo para conciliar intereses y poner por encima el interés general, el interés del pueblo y de la nación. Hemos trabajado muy bien con el ciudadano gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México están trabajando en armonía. La doctora Claudia Sheinbaum, como aquí ella misma lo ha mencionado, y Alfredo del Mazo. Esto es un ejemplo de buenos gobiernos, de cómo, independientemente de las posturas partidistas, tiene que imperar el interés general, el interés de los ciudadanos. Siempre recuerdo que la palabra, el término partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno es de todos, de modo que tenemos que trabajar de manera coordinada, conjunta. Y en lo que respecta
a la coordinación entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal es extraordinaria, muy buena la relación. Yo tengo que agradecerle al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por su apoyo, por su respaldo, por su comprensión y por aceptar caminar juntos en la transformación del Estado de México y de la nación, del país. Alfredo del Mazo ha actuado con institucionalidad, con respeto a la investidura presidencial. Por eso nos da mucho gusto estar aquí, que también participen los constructores que nos acompañan, porque depende mucho el que se pueda cumplir de la responsabilidad de las empresas. Desde luego, es una responsabilidad compartida porque tienen que tenerse los recursos que se requieren a tiempo, en este caso para la terminación de este tren en el 2023, ya están los recursos. Este tren se estimó que iba a costar la obra alrededor de 30 mil millones, se elevó ya a 60 mil y calculamos que nos va a costar, va a requerir de una inversión total de 90 mil millones de pesos. De modo que los 30 mil que nos hacen falta, ya puedo decir que se tienen, ya tenemos el presupuesto para no pararnos. Me da gusto que nos acompañe el director de Banobra, porque él es el responsable del financiamiento de esta obra y no van a faltar los recursos. Pero al mismo tiempo se requiere de que las empresas cumplan en calidad, en tiempo, y que de esta forma podamos inaugurar esta importante obra, que no es la inauguración de una obra que hacen los gobiernos, es una inauguración de una obra que hace el pueblo, que hacen los gobiernos y que hacen las empresas también. Ya en las placas que se van a establecer, que se van a utilizar para las inauguraciones de obras, se va a poner en todos los casos los nombres de las empresas que participaron en la construcción, porque es muy importante. Sin el empeño y la responsabilidad de las empresas no salimos adelante y tenemos que recobrar el prestigio que llegó a tener la ingeniería civil de México en nuestro país y en el mundo. Tenemos que elevar la calidad, el nivel de las empresas de la construcción en México. También, y ya para finalizar, que se haga un esfuerzo, es un exhorto, para que podamos terminar antes de lo programado, porque se está pensando en el 2023, y por qué no
a finales del 2022. No es para picarles, para cucarlos, como dicen en mi tierra, pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. ¿Por qué no inauguramos a finales del 22 este tren? Si nos aplicamos, si ya están los recursos, si tenemos las empresas, ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes. Ahí queda eso. Muchas gracias a todas y a todos. Solicitamos guardar el debido respeto para entonar el himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, agradeciendo su amable asistencia y deseándoles tengan una excelente tarde.